Estoy grabando. Grabando. Bendito sea Dios, bendito sea mi Padre Celestial. Ha escuchado los ruegos de las personas. Así como está lloviendo ahorita acá en Jutiapa. Desde la mañana amaneció fringando. Pero ahorita ya en la tarde ya empezó a llover más recio, más fuerte. Y pueden ver ahí, está corriendo ya el agua. Y pues es lo bonito. Supuestamente este teléfono es contra el agua, lo voy a probar ahorita, lo más que no me mueve lo que es la donde le conecto el cable. Vean ahí que poco de agua está saliendo. Ahí se me llena de agua bastante siempre cuando llueve. Solo tiene que conectar ya, voy para allá. Anteriormente, bueno, el año antepasado, que hace 2 años, aquí sembraba yo lo que es calabazas o ayotes, pero hoy sí no he sembrado. Hoy sí no he sembrado. Bueno, como tengo la torta también ahí, va, no se puede. Tengo gripe, vamos a ver si no me cae más peor ahorita. Porque sí, pues. Ya hacía falta un baño. Todo y la tristeza que da, o que también se sentía, ¿verdad? Que muchas cosechas ya estaban afectando lo que es la sequía, porque ya estaban marchitándose bastante. Y lo dije en varios videos ahí, que ya se estaban algunas secando, porque muchas personas
Sembraron en la entrada de mayo, en los primeros días de mayo empezaron a sembrar, pero no pensaron, ¿verdad?, que les iba a afectar bastante lo que es la lluvia. Pero gracias a Dios ahorita no nos podemos quejar, porque si nos quejamos, ¿en qué estamos? Hay mucha gente que cuando tiene las cosas se queja, cuando no las tiene se queja. Entonces el ser humano a veces somos mal agradecidos con Dios, porque decimos, ah, no, mire que es mucho, ah, mire que es esto. Entonces no, es mejor que darle gracias a Dios, que Él se compadece de nosotros, ¿no? A pesar de la clase de personas que somos nosotros en la tierra, que cada día pecamos, que cada día hacemos un daño y así. Tal vez no en otras cosas, pero simplemente que a veces no vamos a la iglesia y todo eso. Así que más dichoso recibir esta lluvia para mi potranca. Ahí me dice el suegro. Un saludo a Luis Beltrán, creo que así se llama, Luis Beltrán que se llama. También un saludo a Sandra Melara. Un saludo a todos los seguidores que siguen el canal. Y ahí pues gracias por seguirnos siempre. Que vamos en la lucha de todos los días, man, de poder llevar con contenido. Mire, qué bonito, qué chulada. Como les dije al principio, ando probando el teléfono porque me han dicho que supuestamente es contra el agua también, pero quién sabe. Uy, yo ando sin zapatos, me quito el de abajo porque ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿12 años? Miren qué grandote está. Ahí dile que se suscriban. Que se suscriban. Uy, ¿qué? Es trueno. Suscríbanse todos los que tiran a mi a este canal. A este canal. ¿Y vos no te gusta salir en un video, pues? ¿Por qué? Ahí anímelo, amigos, ahí para que salga en los videos y poder seguir el otro canal pequeño para ver si tiene vistas. Bueno, amigos, pues gracias por ver este video. Como les digo, gracias a Dios, pues ha sido un bonito día ahorita con esta rica lluvia que ha estado cayendo. Y pues yo la recibí también. Miren, se me montó mi cabellito. Hoy siendo bien con el bigote quitado y ahí comenten a ver qué tal, si les me luzo mejor así o barbado. ¿Cómo te gusta ver más a mi hija? ¿Barbado o sin bigote? Sin bigote. ¿Por qué? Porque se mira más joven. Sí, que me miro más joven sin bigote que con bigote. Pues ni modo, ¿va? Así es la vida. Así, amigos, pues, como les digo, dándole gracias a Dios siempre por este nuevo día, por este nuevo momento que nos ha dado esta rica lluvia. Y ustedes, pues, no olviden suscribirse ahí, que la verdad, pues, cada día me gustaría subir más este canal, pero lastimosamente bajamos y subimos, ¿no? Pero igualmente, así que les pido siempre, por favor, que nos echen la mano. Así que nos vemos desde mi aldea, El Roblar, Santa Catarina Mita, departamento de Jutiapa, Guatemala. Un beso para todos. Siguen saludos.